Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 18, creo, de la serie Survival 1.15. Aunque ya le hemos actualizado la 1.15.2, de hoy en adelante les voy a decir solo la versión 1.15 porque no sé si van a haber más actualizaciones. Pero bueno, antes de pasar a lo que es el gameplay, gente, solo quiero saludar a la gente que siempre comenta. Un saludo para el Richard, un saludo para el White2, para el Skate que siempre está con nosotros. Un saludo para el Joe One Up y para el Drag que siempre están comentando ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer el episodio de hoy, gente? El episodio de hoy se va a tratar de que vamos a hacer un generador de cobblestone automático con TNT. Ya van a ver que vamos a tener cobblestone sin ir a minar. Vamos a tener cobblestone y stone, digamos, cocinado para ya hacernos lo que es la muralla china. Así que los dejo con lo que es el gameplay, gente. Bien, antes de iniciar, solo comentarles que ya he actualizado a la versión 1.15.2, que bueno, hicieron unas mejoras. Ahora creo que las, ¿cómo se llaman estas? Las abejas ya pueden spawnear en cualquier árbol, bueno, en algunos biomas, no en todos, creo yo. Bueno, he estado viendo que hay algunas mejoras con el spawneo de los que son las abejas y también con lo que es la colecta de miel, que voy a ir a probar eso porque, bueno, solo actualicé y no he probado esto. Me vine para acá, he andado volando como una media hora, 45 minutos, una hora, no sé, porque para el generador de cobblestone que vamos a ocupar el día de hoy voy a necesitar, creo que, uno de estos. ¿Saben qué? Voy a... ¡Ah! Ok. Ok, con cierto, tiene que ser, yo me traje unas tijeras creyendo de que era con tijeras, que sí, esto, ok. Voy a subir, he andado buscando, como les comentaba, alrededor de media hora, 45 minutos, lo que son estas, este coral. Lo he andado buscando por todo acá, aunque voy a venir a quitar esto para que ya pronto, miren, hasta me dieron un logro. Para que ya pronto nos hagamos también lo que es el, ¿cómo se llama? El acuario que les dije que le iba a hacer. Está lejos de casa. Bueno, casa está alrededor de... Déjenme ver. Aquí tengo un screenshot. Ok. Casa está a menos 1025 y menos 26. Eso quiere decir de que... Ok, yéndose allá. ¿Y este? ¿Será que este es de casa ya? ¿Estamos cerca de casa ya? Sí. Aquí estamos cerca ya. Gente, a ver. Creía que estaba... pues no está tan lejos. O sea, lo que pasa es que me fui a la grande clase cuesta la que fui a dar. Bueno, voy a agarrar ahorita un poquito de lo que es este, ¿cómo se llama? Polvo. Unos firework más y placa. Vamos a guardarlos y aquí y aquí. Vale, perfecto. Nada más, ¿qué más tengo que guardar aquí? Creo que nada más por mientras, nada, solo hierro. Bien, entonces los materiales que vamos a necesitar son 10 pistones, 3 de obsidiana. Vamos a ocupar un bloque de redstone, una redstone torch, un water bucket o un bucket de agua, un hopper, una TNT. Vamos a ocupar bloques de construcción, un stack por lo menos, un bucket de lava, dos chests. Este es lo que acabamos de conseguir ahorita en lo que era el coral que fuimos a traer. Vamos a ocupar 32 de redstone o más. Bueno, depende del circuito que quieras hacer. Ya van a ver por qué les digo. Eso depende de ustedes, ¿no? De la velocidad del reloj que quieran hacer. Entonces también vamos a ocupar 25 repetidores, una wall o una pared, digamos, una de estas cositas. Vamos a ocupar un detector también, un stick pistón o un pistón pegajoso. Y vamos a ocupar 6 bloques de slime y un minecart únicamente. Ok, vamos a quitarlo y a ver, y bueno, este creo que no tengo nada, sí, en este no estoy ocupando absolutamente nada. Bien, entonces también algo que quería comprobar era acerca de la actualización que le estaba comentando, acerca de la mejora que le hicieron a ver, déjenme estirar aquí y esto por aquí, que creo que no lo vamos a ocupar ahorita. La mejora que le hicieron a esta versión, a la 1.15, les comentaba de que mejoraron lo que es la recolección de miel. Bueno, se va a hacer la noche, así de que vamos a tener que ir a dormir. Entonces, en teoría, ya no deberíamos de ocupar nosotros esto, ¿ok? ¿Ves? Y esto ya no hay necesidad de ocuparlo. Bueno, y aquí podemos poner directamente lo que es un hopper. La mejora que le hicieron en la 1.15.2, la mejora que agregaron fue de que ahora simplemente cuando el dispenser le dé clic derecho, automáticamente va a meter los honeycomb, va a meter directamente en el hopper. Antes, en la versión 1.15, antes de esta actualización, el problema que teníamos es que cuando se intentaba recoger lo que era el honeycomb, pasaba de que se tiraba hacia los lados. Entonces esa es una de las mejoras que le hicieron. Vamos a probar. Ok.
¿vale? Y voy a poner esto hacia acá. Vale. Vale, vale, perfecto. Entonces vamos a poner el otro hopper aquí, así. Vale. Entonces, en teoría, esto debería funcionar. Vamos a ver si funciona. Tenemos aquí 12. Vamos a ver qué pasa cuando le dé clic. 13, correcto. Entonces ahora sí, ya lo vieron. Sí funciona. Bueno, vamos a ir a dormir. Dejé abierto aquí. No sé si se habrá salido alguna abeja. No. Bueno, ahora ya no importa las abejas porque creo que puedes exponer varios árboles y lo que va a hacer ellos es que hay una mayor probabilidad de que salgan lo que son los panales de las abejas. Entonces, ¿dónde quiero hacerme lo que es el generador de cobblestone? Mi idea principal es hacérmelo ahí. ¿Por qué? Porque quiero que la cobblestone venga a dar aquí al horno gigante, el que nos hicimos, ¿verdad?, en el episodio anterior. Que acuérdense de que esto lo que queremos nosotros es para tener lo que es este, digamos, estar cocinando automáticamente lo que es la cobblestone. Miren que todo esto está lleno ya. Holy, ya están llenos. Jesus. Entonces, mi idea es hacerme el generador aquí y transportar toda la piedra hacia acá para que se esté cocinando automáticamente. Porque acuérdense de que el proyecto que tenemos, el megaproyecto que tenemos, es hacer la muralla china. O sea, hacer toda la muralla en todo lo que es nuestra isla o toda nuestra planicie. Vamos a hacer como una muralla de un castillo. Entonces, mi idea es hacérmelo aquí. Así que, bueno, primero lo que dice es que tengo que subir que alrededor de 15 bloques. Vamos a subir. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y el último sería el 15. Entonces aquí, ahora, ok, voy a sacar esto de aquí. Los bloques, esto. Ok, lo llevamos. Estos bloques hacia acá. Y vamos a subir. ¿Vale? Perfecto. Y, ok. Entonces aquí, en el bloque número 15, después nos dice que hagamos esto. Vale, entonces lo que va a hacer aquí es como hacer como un generador, así. Lo que se va a hacer aquí en teoría es un generador de cobblestone, entonces esto no lo sabía, entonces. Ah, no, pero bueno, es que esto no importa, lo puedo poner hacia allá o hacia acá. Porque la lava va a salir, bueno, eso no importa. Es que lo que pasa es que no quisiera llevarlo hacia allá. Bueno, vamos a hacerlo así. No sé hacia dónde lo voy a llevar, pero bueno, vamos a seguir viendo. Vale, lo que está haciendo aquí es simplemente hacer un generador de piedra. Entonces sería, lo que me está indicando aquí es que haga todo alrededor. Sería así. Y así. Vamos a rellenarlo todo. Así. Opa. Y sería aquí. Vale, perfecto. Entonces también me dice que puedo poner, si quiero, que lo voy a poner, no que si quiero, lo voy a poner aquí, bueno, aquí y otro aquí y aquí, simplemente para hacer poner lo que es la lava y poner lo que es el agua. Entonces pones un bucket de agua aquí, ok, y el otro sería el bucket de lava, que sería aquí. Ok, y con eso ya tendríamos en teoría pues nuestro generador de cobblestone automático. Vale, entonces ahora lo que nos indica es que tenemos que poner un pistón por uno de los lados. El problema está que este pistón va a costar ponerlo porque la lava se puede salir, a ver. Bueno, que no está tan difícil ponerlo si ponemos un bloque aquí. Bueno, lo puedo tirar hacia allá o hacia acá. Que empuje la piedra. Es que yo creo que esto lo puse mal. Lo debería haber puesto así. Bueno, eso no importa. Vamos a hacerlo y después vamos a ver cómo lo vamos a recolectar. Ok, tenemos así. Vale, perfecto. Y esto lo voy a poner aquí. Muy bien. Entonces, ok, entonces este pistón, en teoría lo que va a hacer este pistón es empujar esta piedra hacia allá, lo que se vaya generando, pero antes de eso hay que sacar tres bloques hacia acá. Bueno, el tutorial del creador lo voy a dejar también en la descripción para si ustedes lo quieren ir a ver. Y bueno, hay otros tutoriales, pero bueno, este como está en español, por eso lo estoy haciendo, porque lo entiendo un poquito más ya que en inglés. Entonces, 1, 2, 3. Ok, contamos 3 y aquí hay que poner otros pistones. Entonces son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 7 hacia allá. No sé si se va a poner uno más. Pero bueno, por mientras yo lo voy poniendo así. Oh, no me permite ponerlo ahí. No te caigas, por favor. No. Estoy diciendo que no te caigas. Ah, no. No
lo puedo poner así, tendría que entonces, déjame poner entonces esto hacia acá. Bueno, voy a subir nuevamente, vamos a quitar esto, ¿vale? Vamos a subir aquí con los scaffolding. Ok, la puesta de esto es lo que se está poniendo difícil. Entonces sería, vamos a hacerlo para arriba. Son 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, para arriba. Y en teoría, deberíamos llegar bien. Sí, ahí está. Entonces sería, voy a quitar este de aquí. No. A ver, este lo puedo quitar. Ok, perfecto. Entonces, 1, 2, 3. ¡No! Oh my gosh. Casi. Son 7 los que hay que poner ahí. Scaffolding se puede. Esto es lo maravilloso de este scaffolding, ¿saben? Estos andamios. Maravilloso. Y el último aquí. Vale. Perfecto. Una vez esos ahí. Déjenme ver si puedo subir por aquí, ¿vale? Esto lo voy a tener que romper. Se cayó. ¿Saben que voy a darle esta otra piedra para no desperdiciar la piedra? Esta. Bueno, de todo modo va a estar ahí abajo. Vale. Perfecto. Eso, una vez hecho eso, esto ya lo puedes romper. Lo voy a romper. Vale, me dice que tengo que llevar un observador. El problema es que yo no me traje ningún observador. Bueno, allá yo tengo, o sea, yo tengo en casa. Pero lo raro es que los materiales que me decía anteriormente no me había puesto que tenía que traer un observador. Y ahora me está pidiendo un observador. Bueno, lo vamos a colocar. Yo tengo uno aquí, ¿verdad? Vale. Vamos a ver si podemos llegar hacia allá. Vale. Vale, perfecto. Ahí lo tenemos eso, después lo vamos a quitar todo. Entonces, me dice de que aquí tengo que poner un bloque temporal. Aquí. Vale, para poder poner el observador viendo hacia acá. El observador lo tenemos aquí. Hacemos así. No. Ah, Dios. El observador tiene que ver hacia allá. Voy a poner otro bloque entonces. Y aquí. Y así, ok, ahora sí. El observador hacia acá y ahora vamos a poner un pistón viendo hacia acá. Ah, correcto. Perfecto, entonces quitamos eso. Y aquí, bueno, ya podemos quitar esto. Ok, ven, ahí está, se activó. Y aquí vamos a poner un bloque de redstone que tenemos acá. A ver, bloque de redstone. ¿Sabes qué? Voy a sacar todos los materiales y creo que me alcanza, ¿no? Esto ya no lo vamos a ocupar. Sí, creo que me alcanza a todos. Podríamos poner. ¿Qué podemos dejar aquí? Voy a poner esto y esto porque no creo que hayamos que para ahorita. Entonces, un bloque aquí, ¿vale? Perfecto. Vale, ahora necesito poner un bloque abajo que. No me da chance de ponerlo, pero bueno, no importa. Voy a ponerlo. Tengo que poner un bloque aquí, aquí mismo donde estoy, pero hacia abajo. Entonces, voy a poner todo esto. Aquí hay que ponerle redstone. Redstone andamos. Aquí. Aquí va a haber una tira de redstone, así. Vale, y aquí tiene que haber un bloque. El problema está en que. Bueno, voy a sacarlos desde aquí. Así voy a aprovechar a llevarme esto. Y vamos a romper esto, vale. Y así aprovechamos a agarrar esto y a dormir también porque ya se está haciendo de noche. Y ahora sería aquí y aquí. Vale, perfecto. Bueno, él me lo ponía aquí, pero bueno. Lo voy a poner hasta aquí. Vale, perfecto. Vale, ahora lo que necesitamos es hacer una fila completa de salida. Solo quiero ver nuevamente. Ah, ok. Si tiene que ver el último, vale. El último sería uno hacia acá. Hacemos acá y vamos a llenar todo hasta allá. De bloques, así, vale. Y aquí. Aquí el último. Vale, en este último se pone que lo que puso. Ok, puso un pistón. Y que creo que sería el último pistón que vamos a ocupar de este aquí. Ahí, perfecto, un pistón aquí. Y aquí va a poner creo que unos repetidores, déjenme ver. Bien, entonces aquí vamos a poner un repetidor. Dos tic, uno, dos, vale, perfecto. Y después aquí pues lo llenamos de redstone hasta que llegue y que le dé señal a esto. Bueno, en teoría creo que la idea de aquí es que cuando la cobblestone comienza a venir de allá hasta acá,
El observador ve a la cobblestone y lo que va a hacer es mandar una señal aquí, pum, la va a activar. Esto, los pistones van a empujar toda la cobblestone hacia allá y se va a regresar aquí y se va a volver a cerrar este, lo que es el este pistón va a volver a empujar el bloque para que los pistones se desactiven. Bueno, esa es la idea, creo yo. Bien, ahora lo que dice él es que hay que bajar directamente aquí en este bloque y hay que formar una piscina, que es la piscina que formaron. Uf, nos va a quedar este lado más bien ahora en vez de dejarlo al lado que queríamos. Bueno, entonces aquí bajamos, okay, estamos directamente abajo aquí. O sea, aquí hay que contar 8 bloques hacia allá. Aquí, de aquí sería 1. Entonces ponemos, voy a hacer aquí agua infinita, mejor, porque vamos a ocupar bastante, vamos a ocupar 4 realmente. Hacemos agua ahí y ponemos agua aquí. Vale, perfecto, entonces ahora lo que vamos a hacer es poner agua en todas las esquinas, en teoría, así, y esto creo que lo voy a hacer después un poco más ancho, en teoría, ¿verdad? Para que todo va a darse acá, hacia el centro. Aquí pues tienes que abrir un... Oh, no ves, entonces me quedó mal esto. Me quedó mal, tendría que ser... Oh, bueno. Aquí va a ser el sistema de recolección, en teoría. Aquí entonces tendría que... Bueno, creo que uno de más me hizo falta de aquí. De uno de los lados. Para que sea... Porque aquí me queda como de 4. De todos modos, esto lo voy a hacer más ancho. Esto lo voy a hacer más ancho. Lo que podría hacer entonces aquí es poner... más hopper, poner unos cuantos hopper acá. Aquí me va a caer la cobblestone y abajo voy a poner un chest donde se va a estar recolectando lo que es este, la cobblestone. Pero bueno, esto me quedó mal, creo que es de más entonces. Para que quede uno en el centro. Bueno, una vez hecho eso, bien, ahora lo que me indica aquí es que vamos a hacer el primer circuito de redstone. Ya lo van a ver. Tirarlo por acá, así. Y aquí sería, creo que pone un bloque por aquí y hacia acá, vale. Hace 1, 2, 3, 4. 4 hacia allá. 1, 2, 3, 4. Y bueno, hacia acá. Deja 2. Y 1 aquí. Vale. 1, 2. Y vale. Perfecto. Y aquí. Y aquí. Vale, vale, vale. Esto lo quitamos. Vale. Vale, ahora lo que hace es poner repetidores. Pone 2 hacia acá. 2 hacia aquí. 2 para acá. Y 2 hacia acá. Vale, entonces después de eso le da los 4 tics, 1, 2, bueno, los 4 tics. Ahí. Lo deja total abierto. Lo que hace, está haciendo aquí, en teoría, pues lo que dice él es que está haciendo un reloj. Lo que va a hacer esto, digamos, es empujar la piedra hacia allá. Es todo. Entonces después de eso pone redstone aquí, redstone por acá, redstone hacia acá y redstone hacia acá y aquí. Ahora, para activar este circuito, lo que hace él, creo yo, que es pone aquí. Y pone la antorcha de redstone, la pone y la quita rápido para que se active. Así. ¿Lo ven? Miren. Ya está activado. Entonces él va, se va generando la piedra. ¿Lo ven? Y él va empujando lo que es la cobblestone hacia allá. Yo lo haría un poquito más rápido porque, si ven, bueno, ahí va. Se genera. Y tarda demasiado, ¿lo ven? Tarda demasiado esto para que, miren, para que venga aquí y lo empuja. Pero bien, yo tal vez lo voy a mejorar yo. Solamente voy a hacerlo como el tutorial lo va diciendo. Después yo voy a ir mejorando, digamos, lo que a mí me parezca. Ahora, lo que va a pasar aquí es cuando este llegue hasta acá, esto se va a activar y va a empujar la piedra hacia allá. ¿Vale? ¿Ves? Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está. Y así sucesivamente. Vamos a esperar aquí. Ok, lo voy a detener yo por mientras porque se está generando y realmente yo ahorita no quiero que se active nada. Vale, perfecto. ¿Verdad? Entonces, miren lo que se ha generado ahorita. Entonces, después de esto, me dice él que tengo que irme a hacer, poner unos bloques ahí, que serían 1, 2. A ver, pone 1, 2, 3 y 4. Él dice que justo, creo que aquí estoy, sí, aquí estoy exactamente en el borde, digamos, en la orilla de esto. Ok, vale, vamos a ver. Ok, ahora lo que coloca él es 3 bloques de obsidiana. El problema está en que voy a tener que subir por este lado. Sí, voy a bajar estos. Bueno, puedo caer aquí. Y necesito ponerla abajo, la obsidiana. Pone 3 bloques de obsidiana. Ahí vengan, amigos míos. Vale. Vale. Y, vale. Aquí, uno ahí. Pone uno por aquí. Y pone uno por acá. Vale, esto, lo de la piscina es lo que me preocupa, ¿saben? Lo de la piscina es la que me preocupa, porque creo que la voy a hacer un poco más ancha. Ok, entonces, después dice aquí que
hay que subir 10 bloques hacia arriba. Voy a poner estos bloques en el propio centro. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Vale, vale. Yo creo que voy a tener que bajar, sí, porque se está haciendo de tarde. Bien, ahora lo que coloco aquí es esta parecita. No voy a poder ponerla así. Y después lo que hace es romperlos. Rompe todo esto. Entonces lo que voy a hacer es subir más con estos, amigos. Vale, ahora lo que nos dice es que coloquemos lo que son los bloques de slime. Coloquemos uno hacia acá. Bueno, dos hacia aquí y uno hacia arriba, formando como una L. Vale, y entonces ahora me está diciendo entonces que tengo que formar otra L, pero tengo que ser voy a intentar bajar uno, ¿no? Sería uno aquí. Ah, tengo que bajar uno más. Uno aquí y uno hacia acá. Vale, 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 perfecto. Entonces voy a seguir subiendo aquí porque no sé si voy a tener que... Vale, vale. Voy a quitar estos. Ok. Ok, entonces aquí hay que poner un pistón pegajoso, pero... Para poner ese pistón pegajoso hay que poner dos bloques aquí, uno para acá. Uno para que lo podamos poner, y el pistón pegajoso este. Vamos a colocar aquí. Ah, no. No te me caigas, por favor, ahí. Así, ok, viendo hacia acá. ¿Para qué es lo que hacer? Empujar el slime. Ok, entonces, a ver, hay varias cositas acá. Lo único que yo el coral no lo tengo muerto, pero lo voy a poner aquí. Creo que el coral se va a morir. Tiene que pasar el tiempo para que él se muera. Entonces, aquí hay que poner lo que es el riel activador. Ah, ya se murió, ya está muerto. Y aquí hay que poner lo que es el... ¿Saben qué? Lo raro es que... Lo voy a quitar. ¡No, no! ¡Ay, Dios santo! Se caía. Bien, entonces voy a volver a poner el slime ball aquí. Y esto viendo hacia acá. Bueno, así aparece en el tutorial. Aquí sería poner lo que es el minecart, que sería aquí. Vale, perfecto. Y de último sería poner lo que es la TNT hacia acá. Pero el problema está en que poner esa TNT no va a ser fácil. Bien, ahora lo que hace él es hace un reloj. Lo único que creo que voy a ocupar más piedra yo. Es lo que estoy viendo. Porque él hace un reloj bien, bien grande. Quiero ver hacia acá. Ok, perfecto. 1, 2, 3, 4. Ok, 4. 4 hacia acá y así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El reloj que él hizo ahí. Aunque es todo raro el reloj que él hizo. Pero bueno, lo voy a tratar de simular igual. Ok, lo hace hacia acá. Pone 1, 2, 3, 4, no, viendo hacia acá. 4, 5. Ok, después 3 hacia acá. 1, 2, 3. Ok, y después pone, 3. Ok, ahora pone aquí 2, 1, 2. Y después pone, aquí sería 1, 2, 3 y 4. Oh, perfecto. Ok, ahora sería poner restón aquí. Sería 2 aquí. Vale, 2 por aquí y 2 por aquí. Vale, en teoría este reloj debería funcionar, digo yo. Ah, bueno, después él lo pone el máximo de tick. Vale. Para que no... bueno, entre más rápido sea este reloj, entiendo yo, más rápido se va a generar lo que es la TNT. Ahora, el objetivo de este mío aquí es quitar esto de aquí, poner la TNT de alguna manera, no sé cómo, pero bueno, voy a intentar ponerla y a ver si no la activa, si no va a tener que ir a traer otra. Vale, perfecto. Entonces, voy a quitar estos andamios aquí, ¿vale? Aquí, vale, ahora sí. Entonces hacemos así, rompemos esto, se genera y allá va la TNT. La TNT cae. Ok, ven. Y así, entonces ahora lo que voy a hacer es ir a activar. Voy a ir a activar, a ver, este lo puedo romper. Voy a activar el generador de piedra. Aquí, este otro.
Oh, me falta uno de redstone. Vean, ya lo que es la TNT sí funciona. Vean, ese bug funciona bien. Tenemos TNT, digamos, infinita. Bueno, explosiones. Explosiones infinitas. Voy a poner estos bloques por aquí para poderme lanzar hacia acá. Y poderme lanzar aquí. ¿Vale? Ahora sería poner este bloque aquí. Y sería poner la antorcha aquí. Quitarla. ¿Vale? Y ya tenemos activado este resto. Yo en lo personal, como les comentaba, lo haría más rápido este. Para que la cobblestone que se esté generando aquí, pues se genere más rápido. Y este, estoy viendo que lo puse mal, ¿saben? Miren. Oh, me golpea. Ah, no. Está como bugueado. A veces cae aquí, a veces cae. Ok, caen los tres, ok. Puede caer aquí. Voy a hacerlo más ancho incluso, entonces. Pues, me está golpeando eso. Voy a hacerlo un poquito más ancho y vean, miren. Entonces, esto está generando piedra, cobblestone, como dijimos. Una vez que este llega hasta aquí, pum, activa y, ok. Y así la cobblestone comienza a caer aquí directamente. Aquí lo que vamos a hacer es poner un, bueno, esto lo voy a hacer más grande, gente, para que la cobblestone que esté cayendo no caiga a los lados, sino que caiga realmente directamente en el agua. Y entonces aquí voy a poner lo que es unos hopper, que abajo tengo unos chests y que me lo lleve hacia allá. Bueno, vamos a ver cómo transporto esto hacia allá. Pero bueno, el generador de cobblestone ya está listo. Solamente esperar ahí que esto pues esté generando. Ya está, nada más. Yo creo que lo voy a mejorar y voy a hacerlo, digamos que un poquito más rápido, el reloj, el que este de resto, porque se genera muy poquita cobblestone para las explosiones que se están haciendo. Ok, vamos a dormir. Bien, entonces, y la idea principal de esto, bueno, es que toda esta cobblestone que estamos generando, y que bueno, lo voy a hacer que sea un poquito más rápido. Ahora voy a crear un sistema de transporte, no sé si con hopper o con agua. Probablemente con agua lo voy a hacer para no gastar tanto hopper, aunque hierro tenemos para tirar para arriba. Voy a traer toda esa cobblestone y la voy a llevar hacia aquí, gente, aquí, porque cobblestone es lo que más, ahorita me hace falta piedra. Y no quiero ir a minar realmente, estoy muy perezoso para ir a conseguir piedra, ¿verdad? Y vean, y aquí... bueno, el sistema ya lo arreglé, ¿saben cómo? ¿Se acuerdan que habíamos dicho en el episodio anterior de que cómo activar esto? Bueno, puse arriba una lever y ya está. Aunque el skate me dijo de que pusiera aquí un bloque de redstone y funcionaba, no hay ningún problema, ¿verdad? Y está funcionando. ¿Saben a qué? Lo único feo es las explosiones aquellas. Escuchan, acá rato, pum, 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 y eso es lo que más molesta. Entonces voy a traer toda la piedra ya y la voy a estar cocinando aquí automáticamente. Aquí en este chest lo voy a meter así, vean. Activamos aquí y esto, amigos míos, miren. Va a comenzar a cocinar todo lo que es cobblestone y ya está. Y van a comenzar a venir ya directamente hacia acá. Esto está lleno, full de esto. Miren, aquí debería comenzar a venir ya. No, ahí está viniendo ya la cobblestone, ¿verdad? Y de esa manera voy a automatizarlo todo este sistema, gente. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si gustó, no olviden dar el botón me gusta, gente. Y si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Y nos vemos en el siguiente episodio de la serie Survival 1.15.